3, casi 20 de la madrugada, el programa ha acabado hace ya un ratito, la redacción está prácticamente vacía y nos vamos a colar en el santuario de Punto Pelota, en el plató. Vemos que las luces están apagadas, vemos al personal de limpieza. Hola, buenas noches. Hola. Están apagadas y vamos a ver cómo queda el plató después de un programa como el de hoy, que ha sido intenso. Lo primero que me llama la atención es la silla de Josep, con su mesa, los papeles, su taza. Vamos a acercarnos, vamos a cotillear, a fisgar en los papeles que tiene aquí Josep. Vemos la escaleta. La escaleta, para aquellos que no sepáis lo que es el guión que va siguiendo el programa, las cosas que están preparadas. Vemos otra hoja con la polémica. Aquí tenemos la polémica, el guión de las jugadas que son analizadas por nuestro arquitecto, por Juanfe, por Joaquín Ramos Marcos. Más papeles y las portadas del día de mañana. Aquí las tenemos. Vemos una costumbre que están arrugadas. Las esquinas están arrugadas, los papeles, la taza. Vamos a seguir investigando por aquí qué es lo que queda. Vemos que están las tazas de nuestros tertulianos en los bancos. No le ha dado tiempo al personal de limpieza a pasar todavía. Y ojo, que aquí hay otro papelito. Vamos a ver qué es. Pito Samurí en el Bernabéu, anuncio de Messi. Hasta aquí, a Nacho Tellado, protagonista del videoclip. Me parece que es la chuleta de Fran Echeve, con los vídeos que tiene preparados para enseñaros, los vídeos que mandáis a correo@puntopelota.es y al Twitter de Punto Pelota. Y papeles arrugados. Aquí son los restos de un programa intenso, como siempre, en Punto Pelota.